tardes, chicos. Muy buenas. ¿Qué tal el fin de semana? Bueno, bastante complicado. Empezamos el viernes con un pinchazo allí en Soleta. Siendo pobre es bastante jodido con una rueda nueva. Pero bueno, bastante bien. Ahora los tramos estaban muy complicados y supimos gestionar un poquito. Y cogiendo ritmo poco a poco, que las carreras, si se corre muy poco y por encima con poca experiencia, cuesta más. Pero bueno, bastante bien, bastante bien. ¿Cómo me valoran los tramos, uno a uno más o menos? A ver, el primero, bueno, bastante bonito, ratonero, delicado, con bastante suciedad. El segundo, entrenando, me pareció precioso, pero vinieron los Ebros, los R5, y los deshicieron. Pero literalmente, peor que si metes un sacho en el aire, una animalada. Ya tenías que ir por ahí, sí o sí, bastante mal. Pero después los tramos de la tarde me gustaron mucho, sobre todo el anterior. Ya entrenando nos gustó mucho porque había muerto guardarraíl y no te mancha mucho la carretera. Y eso, con estas cerillas, se agradece mucho. Pero bastante bien, bastante bien. Estaban muy jodidos, muy fácil pinchar, muy fácil romper, muy fácil bloquear. ¿Sabéis cómo quedasteis de la copa? Sí. La verdad es que no lo esperábamos. Viniendo para aquí, veíamos ahora a César allí. Y bueno, fuimos un poquito porque ya empezando el tramo teníamos las ruedas un poquito frías y ya se puso allí un poquito complicada la cosa. Pero bueno, ahora contra el final ya vimos a César y bueno, un segundo puesto que bueno, realmente es por resistencia. Al final acabamos corriendo, pero bueno. Hay que terminar. Hay que terminar, exactamente. Pues, mi enhorabuena por terminar y por ese segundo puesto. Vale, pues muchísimas gracias. Venga. Venga.